6 minutos, señores. Velázquez. Se va filtrando por el medio González. La pelota vino para Santiago Silva. Habilitado, atención. Ahí está Santiago. La tira el tanque. Puede ser. Viene el tanque. Pégale Somoza. Atacó. ¡Gol! González. ¡Gol! De Lanús. Lo hizo Diego González, señores. A los 6 minutos y medio de comenzado el partido. Siempre Lanús tiene chances de gol. Lanús 1, River 0, González Loiza. El resto corre por ahí de River, pero el que marca en serio es Kranevitter. Allí la pelota de González, ve por qué te digo, viene Melano. Atención, Melano que va, centro de Melano y está, viene Silva. ¡Gol! ¡Gol de Lanús! Lo hizo Santiago Silva. A los 31 minutos de este primer tiempo, 2 para Lanús, 0 para River. Santiago Silva, el tanque lo hizo. Maidana, Santiago, Silva. Gran partido de Silva, ¿eh? ¿Otra? Gran partido de Silva. Aguantame, miembro, que creo que esto es gol de allá, creo, ¿eh? Allí la pelota para allá la creo, ¿eh? ¡Allá la gol! ¡Gol! Lo hizo Ayala, señores. 26 minutos, segundo tiempo. 3 para Lanús, 0 para River. Como diría Walter Nelson, partido liquidado. La mete Maidana. Ahí está rebotándola Gutiérrez. Fabro. Ferreira. El pelotazo de Ferreira. ¡Gol! De Teófilo. Señoras y señores, descuenta River. 3 a 1 el partido. Teófilo Loiza. Explotó las fallas de River y ha jugado con una prestancia. Esa acción de Somoza en el final, pisando la pelota y abriéndola, resume un poco lo que es Lanús. ¡Ayala! Señores, faltaba que la toque Barovero para que la gente también lo reconozca al arquero. Lo aplaude el propio Ayala, Barovero. Y el árbitro marca al final, señores. Quedó eliminado River de la Total Sudamericana. Ha pasado Lanús. Lanús va a semifinales. Fue un partido muy raro. Dos ocasiones al inicio y lo convirtió en el gol. Bueno, pero esto suele pasar también en partidos internacionales. Estamos en deuda con la gente, nada más. ¿Qué le decís a la gente que cantó hoy? Que esté tranquila, pero estamos en deuda. Soy consciente que estamos en deuda todo con la gente. Lo que se quede tranquilo. Fue justo ganador Lanús, Ramón. Ganó bien. Sabíamos que la clave estaba en correr todos juntitos, en saber que no podíamos regalar nada y que teníamos que estar a full los 90 minutos porque donde te descuidas como un equipo como River te puede lastimar. Así que nada, estuvimos atentos, pudimos lastimar tempranamente y la verdad que nos fuimos con una victoria merecida, ¿no? Sabíamos que había que presionarlo, no había que dejarlo jugar y creo que durante los 90 minutos salió muy bien y bueno, con los tres de arriba lo pudimos definir. River, quizás en la cancha de Lanús jugó de otra manera el partido, pero ustedes hoy parecía que sabían el partido que venían a jugar, o parecía lo que iba a pasar con ellos, con el planteo táctico de ellos. Sí, yo creo que fueron todos muy similares los partidos. Creo que por los dos de Copa y por el torneo fueron muy parecidos, nada más que la semana pasada no pudimos convertir. Yo creo que las que tuvimos las pudimos mandar adentro y después creo que manejamos el partido muy bien.